en la cual Abraham toma a su hijo Ismael y a todos los que viven con él y se circuncida. Pero yo quiero tocar un tema muy especial de lo que trata esta parasha, que es su nombre, Lej Lejá. Vete para ti. Ya lo está diciendo, vete, pero aquí está diciendo vete para ti. ¿Por qué? Porque al momento que te vas, va a ser para tu beneficio, va a ser para tu crecimiento, va a ser para tu bendición. Elohim le está diciendo a Abraham, vete para ti, porque para ti va a ser bueno que te vayas de tu descendencia. ¿Pero a dónde se iba a ir? Bueno, a través de la emuná, Elohim le dijo, vete. Nunca le dijo qué iba a darle. Hasta que él se fue, hasta que él estuvo en Canaán, el Eterno le empezó a dar bendiciones y promesas y todo lo hermoso que vemos de la historia de Abraham. No se los dijo en su casa, tuvo que llegar hasta Canaán para que te hablara. Después de escuchar la voz de Elohim, después de ser obedientes, después de confiar en él, ahí vienen las promesas. Ahí vienen las bendiciones, por eso dice, sal de tu tierra, sal de lo malo, sal de tu idolatría, sal de lo que eras antes, sal de lo malo, para tu beneficio, Lej Lejá, sal para ti. Pero aparte, me causó algo de intriga, algo importante, porque dice Lej, que es una lamet y una jaf, Lejá, una lamet y una jaf, dos letras exactamente iguales en las dos palabras, Lej, vete, Lejá, para ti. Dos letras exactamente iguales. ¿Y qué significa la Lamed? Bueno, Lamed, que es Lamed, L-M-D, Lamed, así se pronuncia la letra. Es también, podemos encontrar un acróstico, que sería Lev Mevin Da'at. Lev Mevin Da'at, que significa un corazón que entiende conocimiento. Esta Lamed la repite dos veces, en Lej y Leja. Pero también encontramos la otra letra, que es la Jaf. Jaf, Jaf, C y F, Jaf y Fe. La Jaf también encontramos dos palabras muy importantes que sería Koaj y Poel. ¿Qué significa? Potencial y real. Si juntamos estas dos palabras, diría un corazón que entiende el conocimiento del potencial real. Eso es Lej Lejá, vete para ti. Es entender, tener emuná, saber, porque eso es tener fe, saber, entender que puedes tener un conocimiento, entender quién es Elohim para un potencial de todo lo que él tiene preparado. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se queda en su casa? Nada, no hubiera sido ni llegado a ser el pueblo, ni llegado a ser la persona que llegó a ser. Lej Lejá es entender, crecer nuestro conocimiento en Elohim, porque si nos apartamos de Elohim, no tenemos nada. Lej Lejá es poder crecer en el conocimiento de Elohim, poder crecer en saber que Él es poderoso para hacer milagros hoy en día, creer que Él es bueno para que no nos vaya mal, pero para poder llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Esforcémonos, amados, y lleguemos a tener ese potencial, ese conocimiento de quién es Elohim, ese conocimiento de lo que Él quiere para nosotros, llegar a tener y ser lo que Elohim quiere para nosotros. Shalom, shalom.